Sí, retomamos la información desde aquí, calle Boria. Ya vamos a conversar con el comandante del Cuerpo Bombero, don Pedro Alvarado, en donde ya el trabajo ha mitigado en cierta parte de este tres locales, perdón, de estos tres locales que se encuentran aquí en calle Bories. Perdón, permiso. Colega, un poquito, por favor, para que estemos todos. Un poquito, por favor. Adelante, ¿listo? Sí, estamos listos. ¿Me puedes explicar un poco? ¿Cuánto te ven? Esperamos que los colegas se conecten y como te quieran. Comandante, cuéntenos por favor con respecto a esta emergencia que está acá en pleno centro de nuestra ciudad. Sí, buenas tardes. En Boria 655 hubo un incendio de grandes dimensiones, el cual tuvo que bomberos dar una segunda alarma de incendio por la provocación que se posiblemente se podía haber visto intervenido lo que era Unimar y unas bodegas que se encuentran en la parte posterior de Magallanes. Lo que se vio afectado es por el lado cierto de Bories, que es un local comercial en el segundo piso, y que también obviamente que está anexado a una discoteca, el cual donde no se provocó el fuego, ya que el bombero en ese punto pudo trabajar para que no hubiera una provocación hacia el local de discoteca. ¿Los daños, comandante, en el segundo nivel? Bueno, los daños del segundo nivel son cuantiosos, son un 100%. El local, la parte baja también se vio afectado obviamente por el agua. La discoteca, obviamente que no hubo problema, ¿ya? Así que eso más o menos lo que puedo reportar. Hay 7 compañías bomberos que se hicieron presentes al lugar, ¿cierto? Sobre casi 160 bomberos. Y eso más o menos lo que ya nuestro trabajo está, está contenido, sí, el incendio, pero no controlado. Aún quedan algunos puntos calientes en el interior y se está revisando el entrepecho y la disco. Pero ya no hay un peligro eminente. ¿Lesionado, comandante? Tenemos un bombero lesionado, el cual en estos momentos está siendo evaluado por nuestros paramédicos y posteriormente va a ser derivado al hospital clínico, ¿ya? Pero ese es el único bombero que tenemos lesionado. El trabajo de la cuarta compañía, el porte escala, es importante en estos casos, comandante, ¿eh? Sí, fue muy efectivo, ya que en pocos minutos podemos levantarla, ¿cierto? Y trabajarla en la parte aérea, y que era necesario, porque si no, se nos hubiese propagado hacia el sector del lado de Magallanes, que son unas bodegas que son más de 80, 90 metros. Así que, por lo menos puedo decir que fue un trabajo muy efectivo. Perfecto, muchas gracias. Ahí conversamos con el comandante don Pedro Alvarado respecto a este incendio, ¿verdad? Daños evidentes, en donde ya vemos el portaescala de la cuarta compañía que ya bajó y los daños quedan evidentes en la imagen que estamos mostrando hasta ahora de la tarde. Informa Pingüino Multimedia, ahí con el primer comandante del cuerpo bombero, don Pedro Alvarado. También hay que recalcar que los tres comandantes estuvieron al mando de este incendio, así el segundo comandante, Curita Cochera, y el tercer comandante también del cuerpo de bomberos. Informa Pingüino Multimedia. Buenas tardes.